nuestra vida cotidiana, la salud, la educación y, sobre todo, los deportes son base fundamental. Hola, soy Arisbel Trompis y te invito a sintonizar todos los días tu radio online Venezuela Activa y Deportiva. Bienvenidos a su programa Soy el Boxeo. Le habla el periodista José Cuevas, certificado de locución 31366, Colegio Nacional de Periodistas 9316 e integrante del Círculo de Periodistas Deportivos de Venezuela. Aquí estamos con esta primera edición de su programa Soy el Boxeo a través de la emisora Venezuela Activa y Deportiva, que es impulsada de alguna manera por la Confederación Internacional de Boxeo, que dirige el doctor Oscar Borges Spring. Y bueno, vamos a tratar lógicamente en este primer programa lo más importante acontecido el pasado fin de semana en el boxeo mundial, boxeo internacional por supuesto, y algunas notas referentes al boxeo venezolano. Vamos a tratar un poco sobre los resultados de la pelea de Jinber Ali Kaluli, quien defendió el título mundial contra el boxeador Vicente Galtieri. También la victoria de Tin Tisiu contra Brian Mendoza. Y dos temas por allí también a desarrollar, que serían lo relacionado a la disputa que a nivel comunicacional se ha puesto en el tapete entre Amanda Serrano, o la campeona mundial Amanda Serrano, la puertorriqueña, y el Consejo Mundial de Boxeo, porque la joven Amanda Serrano quiere ir a que los combates de ella sean en título mundial, que sean a 12 de asalto y también a 3 minutos de acción. Eso ha creado una polémica a nivel del mundo boxístico internacional. Y también hay otro tema por allí relacionado con Manny Pacquiao. Manny Pacquiao está prácticamente retirado de la actividad deportiva, está más metido en la parte política en su natal Filipinas, pero existe la posibilidad que la AIBA, la Asociación Internacional de Boxeo Aficionado, le permita de alguna manera competir en el boxeo que se va a dar en los Juegos Olímpicos del 2026 en Francia. Así que estos temas los vamos a estar tratando acá en este inicio del programa de Soy el Boxeo. Así que vamos a un corto a identificar las emisoras y continuamos tratando en profundidad estos temas que ya le he expresado. ALDEM, Alianza Democrática, una alternativa política central, pacífica, inclusiva y de cambio para Venezuela. Síguenos a través de Instagram y Twitter como ALDEM BZLA. ALDEM, una alternativa de cambio para Venezuela. Durante los últimos 15 años, Borges Spring y Asociados ha obtenido la victoria en los litigios más importantes de Venezuela. Más que un despacho de abogados, somos la diferencia entre ganar y perder. Lo demás lo decide usted. Síganos a través de nuestras redes sociales, en Instagram como Borges Spring Asociados, en Twitter BP Piso Bajo Asociados. Bien, aquí estamos de regreso en su programa Soy el Boxeo. Le había comentado en la primera parte del programa que íbamos a tratar los temas relacionados con lo más importante del boxeo internacional ocurrido esta semana pasada. Y lógicamente es la victoria, vamos a comenzar con la victoria de Tin Tisiu, el australiano Tin Tisiu, quien defendió el título mundial contra Brian Mendoza, combate escenificado en los Estados Unidos, y en la cual Tin Tisiu retuvo su faja mundial super welter por decisión amplia ante Brian Mendoza. Esperamos los aficionados y los que analizamos los combates que iba a ser una pelea mucho más pareja, pero fue una decisión amplia, esto sin desmerecer la actuación de Brian Mendoza. Brian Mendoza simplemente fue superado por la fuerza, la potencia y el despliegue técnico de Tin Tisiu. Un boxeador que se mantiene invicto, tiene 18 peleas, de ellas todas ganadas,
Estamos un récord bastante importante. Incluso muchos apostadores en los Estados Unidos pensaban que el combate se iba a finiquitar por la vía del nocaut a favor de Tintisiu. Salió Tintisiu a hacer un combate como para no demostrar toda su capacidad destructora, vamos a llamarlo así, dentro del ambiente boxístico, del estilo de combate que tiene, y salió muy lento, lanzó muy pocos puños, pero eso eran suficientes para irse imponiendo en cada round. Brian Mendoza trabajó, expuso y su talento boxístico tratando de entrar, de romper el esquema que había preparado Tissue, y aunque lanzaba mayor volumen de combate, de puños, Tissue podía bloquear perfectamente estas combinaciones, y estamos en boxeo profesional, pues, y lógicamente la parte de las potencias del impacto era lo que prevalecía para que los jueces vieran, le fuesen concediendo cada salto al campeón Tissue. De Brian Mendoza dijimos que, bueno, un boxeador que está joven, que todavía puede tener otras oportunidades, apenas ha perdido un solo combate, este es el segundo, la segunda derrota, y sigue metido sigue colocado entre los mejores de la división. En cuanto a Tissue, la declaración un poco picaresca que hizo al final tiene que ver con un combate que están por allí, como dice, calentándose contra Yemer Charlo. Como ustedes recuerdan, Yemer Charlo viene de sufrir una derrota ante el Canelo Álvarez, le duró la distancia, pero y dio un combate bastante evasivo, y la pelea que está ahora sobre el tapete, que pareciese que se va a concretar para Tissue, va a ser ahora contra Yemer Charlo. Un combate luce interesante también, ya en la categoría welter, y este Tissue, bueno, quiere ganarse ahí unos dolaritos más, ¿no? Que malos no son. Así que buena victoria para Tissue. Peleó un poco para, dijo ahí en su declaración, una vez terminado el combate, que, oye, mira, no, como que no mostré todo, por no sé, no vaya a ser que Yemer Charlo, que estaba presente en el escenario donde se hizo el combate, agarrara un poquito de temor y no firmara, ¿no? Pero bueno, son cuestiones ya que se alejan realmente a la parte seria que es el boxeo. Así que bueno, buena victoria de Tissue, se mantiene invicto, sigue siendo figura en la división, y bueno, esperemos que se dé ese combate con Yemer Charlo, y posiblemente a lo mejor pensando en un futuro combate contra Canelo Álvarez. Así que bueno, vamos entonces a identificar la emisora, amigo Francisco. Confederación Internacional de Boxeo, el primer organismo de boxeo profesional y amateur de Venezuela. Síguenos a través de nuestras redes sociales, por Instagram como Confederación Internacional Box, Twitter DZLACIB y Facebook como Confederación Internacional de Boxeo, CIB, el primer organismo de boxeo venezolano. RENABOX, Registro Nacional de Récord de Boxeo Profesional y Amateur. Innovando en el sistema de registro para todos los atletas del boxeo venezolano. RENABOX. Síguenos a través de nuestras cuentas en redes sociales. En Instagram, RENABOX Oficial. Y en Twitter, RENABOX BE. Bien, aquí estamos otra vez, de nuevo en su programa Soy el Boxeo, le habla José Cuevas, desde aquí, desde la sede de la Confederación Internacional de Boxeo. El otro combate que fue importante dentro de la dinámica del boxeo internacional fue la victoria del kazajo Yanibe Alankaluli, quien retuvo el cinturón del peso medio de la Organización Mundial de Boxeo ante el estadounidense, el Vincenzo Galtieri. Vincenzo Galtieri, un boxeador alemán, pero residente en Italia. Lógicamente por el apellido es realmente italiano, descendiente de italiano. Hizo un combate bastante dinámico, si se quiere, pero lógicamente el kazajo Alim Kaluli logró derrotarlo también en base a su fortaleza. Salió utilizando Kaluli su mayor estatura ante Vicente Galtieri,
Y fue apuntalando especialmente con su mano derecha en forma de yate, un boxeador zurdo bastante alto para la división, y logró llevarlo desde el primer asalto, combinando su mano en upper y los ganchos, y especialmente su directo de izquierda, que dio resultados, vamos a llamarlo así, a la altura del quinto round. Ya lo tenía bastante golpeado con lacero, estaba la ceja bastante lacerada e inflamaciones en ambos ojos para el boxeador Vicente Galtieri, quien expuso valentía, pero simplemente el amigo Alin Kaluli fue netamente superior. Para la altura del sexto round, donde se empleó más a fondo el boxeador kazajo, logró combinaciones certeras, lo llevó contra la soga. Y esto tuvo que intervenir el árbitro para detener las acciones. Realmente, de allí para arriba, lo que venía era un suplicio para Vincenzo Galtieri, quien pierde el título, ya que era el campeón de la otra organización, OMB. Y bueno, se transforma Yanibes Alin Kaluli como campeón unificado de la AMB y de la Organización Mundial de Boxeo. Buen triunfo para el también invicto kazajo y se espera que, bueno, vengan mejores ofertas en su carrera deportiva. Pero vamos a hablar también un poco sobre el boxeo nacional. Por allí se va a dar una cartelera este próximo sábado 21 de octubre. Va a ser en la ciudad de Mérida, exactamente en el Vigía, en el gimnasio José Luis Varela. Allí se va a realizar un intercambio entre boxeadores del sector aficionado de la selección de La Guaira y también de Mérida, por supuesto, del Vigía, de la escuela que dirige el profesor Joger Coelho. Van a ser un total de 15 combates. Y lo importante que se va a estar disputando en este próximo sábado, lo que es el cinturón, el segundo cinturón Albert Ramírez. ¿Quién es Albert Ramírez? Albert Ramírez es un boxeador de allá del Vigía, que fue selección nacional de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 y que ahora está haciendo carrera en el sector profesional. Albert Ramírez, que es el actual campeón continental, y defendió el título hace 2 semanas ante el dominicano Luis Castillo. Le ganó por decisión, un combate bien interesante, donde demostró las cualidades técnicas y boxísticas, lógicamente, que tiene Albert Ramírez, un boxeador zurdo, bastante rápido y fuerte, y especialmente su velocidad de manos y piernas y su técnica para un boxeador que pelea en la división de los 81 kilogramos, un poquito más del 81, porque el combate fue en el peso crucero, aunque él, para mi concepto, debe mantenerse en la división del peso semicompleto. Lo cierto que ya está ubicado cuarto en el ranking Albert Ramírez y próximamente estará disputando el título mundial. No la tiene fácil porque tiene como campeones allí a Dimitri Bivol, estamos, y otro boxeador ucraniano, ahorita no recuerdo, no se me viene a la memoria el nombre, pero son boxeadores bastante exigentes. Pero bueno, hay confianza en la gente del Vigía, en los venezolanos, de que Albert Ramírez pueda ganar ese título mundial que posiblemente sea antes de que finalice el año. Entonces vamos a un corte y ya regresamos a su programa. Soy el boxeo por acá, por la emisora Venezuela Activa y Deportiva. Está en el centro de Caracas y quiere que sus niños jueguen y se diviertan. Parque Infantil Pelón cuenta con las instalaciones ideales para que pasen un día totalmente diferente. La profesora Mirna Prim cariñosamente estará atenta a cada uno de los movimientos de los más pequeños de la casa. Estamos ubicados en el Centro Comercial Los Molinos de San Martín, nivel 1, de lunes a sábado. ¿Quiere conocernos? Síganos a través de Instagram como Parque Pelón y a través de Twitter como Parque Infantil Pelón. El lugar ideal
para consentir a los más chiquitos de la casa. Busca un lugar para el cuidado y la belleza de sus manos y sus pies. En Spa Manos y Pies 1, 2 y 3 contamos con personal altamente calificado, productos de calidad y un servicio de vanguardia que hará de esta una experiencia irrepetible. Estamos ubicados en el Centro Comercial Los Molinos de San Martín, de lunes a sábado de 9 a 4 de la tarde. Síganos a través de nuestra cuenta en Instagram, Spa Manos 1, 2 y 3. Bien, aquí estamos otra vez en su programa Soy el Boxeo. Vamos para lo que sería el último asalto por el día de hoy. Y vamos a hablar de una figura importantísima del boxeo internacional, como es Manny Pacquiao. Bueno, resulta que el amigo Manny Pacquiao, que también ocupa un espacio en el Parlamento filipino porque tiene una trayectoria política, no combate desde el 2021, cuando fue derrotado por el boxeador cubano Yordenis Ugas, pero ahora quiere representar a Filipinas en los próximos Juegos Olímpicos. Quiero hacer una corrección, dije que los Juegos Olímpicos en el primer segmento eran lógicamente en Francia, en París, pero no así en el 2026. El 2026 va a ser el Campeonato Mundial de Fútbol, ¿estamos? Va a ser en los Juegos Olímpicos de 2024, el próximo año, así que está bastante cerca la posible competencia de Manny Pacquiao, este supercampeón del boxeo profesional, ha sido campeón en 5 divisiones en el boxeo de paga y una figura súper conocida. Pero él dice que, jugando un poquito a lo Messi, ¿no?, que él quiere ser campeón olímpico también. Acuérdese que a Leo Messi le faltaba como esa parte allí de ser campeón en los Juegos Olímpicos, y eso es lo que quiere Manny Pacquiao a sus 40 años. Hay un pequeño problemita allí porque el Comité Olímpico Internacional no permite que boxeadores que tengan 40 años puedan competir, y Manny Pacquiao ya cumplió los 40 años. Pero el Comité Olímpico Filipino ha hecho todo lo posible para que sea aceptada como una medida, vamos a llamar de beneficencia, vamos a llamarlo así, de solidaridad, para que Manny Pacquiao compita en esos Juegos Olímpicos, lógicamente en el boxeo y en la categoría welter. Así que esto es un atractivo, un plus para esos Juegos Olímpicos, de tener una figura de ese nombre como Manny Pacquiao compitiendo en el boxeo. No la tendrá fácil. Un boxeador de 40 años tiene que definir en 3 asaltos, que son los combates en el boxeo aficionado, y la experiencia que se tiene de boxeadores profesionales, lógicamente no con el bagaje boxístico que tiene Manny Pacquiao, es que no han podido alcanzar ni siquiera los cuartos de puesto de competencia. Recordamos que en los Juegos Olímpicos compitieron varios boxeadores profesionales, pero que no tienen la calidad de Pacquiao, y todos perdieron, pues no lograron avanzar y no lograron clasificarse en busca de medallas. Pero siempre es importante, atractivo para esto. Esto ha traído mucha polémica porque muchos consideran que un boxeador de la categoría de Pacquiao contra un muchacho que esté comenzando, oye, eso no debería ser. Pero la experiencia indica que aunque sea Pacquiao, no la va a tener fácil para resolver, solamente en 3 asaltos. Así que importantísimo esto de Manny Pacquiao. Y bueno, ya que ligamos un poquito esta ya fase final del programa con el fútbol, acuérdense que es la Vinotinto, lógicamente se va a enfrentar a Chile, y bueno, vamos a ligarlo en todo entonces a nuestra selección nacional, que saque una buena puntuación y que bueno, siga adelante en su clasificación hacia el Mundial de Fútbol, que va a ser en 2026 en 3 países: Estados Unidos, México y Canadá. Bueno, hasta acá su programa Soy el Boxeo. Nos estamos conversando una vez más el próximo martes, Dios mediante, a través de acá de su emisora Venezuela Activa y Deportiva. Y también los invito para que nos sigan a través de nuestro link en YouTube, que es B de Venezuela, A de Activa, D de Deporte, Radio Online.
Esto a través de la plataforma YouTube.